Aunque parecía una fecha lejana cuando comenzaron el curso, casi 2.000 alumnos de la provincia de Huelva se enfrentan desde ayer a las pruebas de selectividad. Días en los que todos los estudiantes expondrán sus conocimientos para luchar por una plaza en el ansiado grado. Son los días en los que todo el mundo asegura que en 3 días te juegas tu futuro, donde todo un curso se condensa en pocos exámenes, donde demostrar la suficiente madurez y conocimiento como para merecer el acceso al mundo universitario. Bien, muy tranquilo, los alumnos mucho más confiados, porque ya lo mogollón pasó ayer. Muchos menos también, porque ya se distribuyen entre las asignaturas técnicas y nada, sin incidencia. En principio parece que un poquito más tranquilo. En principio que los chavales están un pelín más tranquilos. Ya han roto el fuego ayer. Son días en los que los nervios se apoderan de todos los estudiantes y, por supuesto, de sus acompañantes, porque cada vez son más los padres que acompañan a sus hijos a afrontar las pruebas. Vamos a hacer, hay que apoyarla hasta el final. La verdad que es durillo más por los nervios que en sí en los exámenes, porque al final los exámenes los has resuelto muy bien, la han resuelto bien, vamos, que no es... Pero vamos, aquí los nervios traicionan también. En este segundo día de exámenes, los alumnos se han enfrentado a matemáticas e historia del arte a primera hora de la mañana. Después, los exámenes eran de materias como técnicas de expresión gráfico-plástica, química, electrotecnia y literatura universal. Muy bien. Porque es un mito, selectividad es un mito, porque al final llegas aquí y lo que has hecho durante el curso es más complicado que el hecho en sí de venir aquí. Bien, al principio un poco nerviosa porque es una experiencia nueva, nunca me había presentado selectividad antes, pero bueno, ya después una vez que empiezan los exámenes la verdad es que bastante tranquila. Y están las más o menos dominadas, son dos semanas de estudio y eso, y aunque está mucha materia, pero el tiempo está ajustado, ¿sabes? En el primer descanso de la mañana, los pasillos del pabellón Paulo Freire de la Universidad de Huelva estaba plagado de alumnos que repasaban los últimos folios, deseando que pasen las horas para acabar sus exámenes. La suerte está echada. Bien, eso espero, vamos. La otra cosa es cuando me lo corrijan y tal, pero no tengo ningún problema en el examen. Bien, menos lengua ha costado más, pero... Pero son muchos exámenes y... Ayer tuve lengua y estuve estudiando sobre todo para lengua, que me parece más importante. Y me ha salido bien, yo estaba un montón de nerviosa ayer, me quedé estudiando hasta muy tarde, pero ha merecido la pena porque ha caído cosas que me sabía. Después de media hora, los profesores vuelven a llamar a los alumnos para comenzar la segunda parte de la prueba de selectividad.